Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hace solo 15 años todos nuestros políticos parecían empeñados en que Turquía entrara en la Unión Europea. Turquía era un país moderno, occidental, etc. Hoy es todo lo contrario, es un país que se reislamiza a toda velocidad. ¿De dónde viene esa tensión en Turquía entre el país moderno que muchos hemos conocido y este otro país profundamente islámico que hoy emerge y que un día fue? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de la revolución turca de Kemal Atatürk y de cómo aquello se ha deshecho. El hundimiento del Imperio Otomano y su transformación en la actual Turquía fue uno de los acontecimientos fundamentales del siglo XX. Desde los tiempos de Mahoma siempre había habido un califato, y a veces más de uno, que encarnaba la legitimidad musulmana. El último de ellos fue precisamente el Imperio Otomano, fundado a principios del siglo XVIII y formalmente extinguido en 1922. El Imperio Otomano venía arrastrando una larga crisis desde finales del siglo XIX, colapso administrativo, pérdida de credibilidad del califa como jefe religioso, atraso tecnológico, sublevaciones locales reprimidas con extrema crueldad como en Armenia y Bulgaria, y pérdida de los territorios balcánicos. En 1909, el sultán Abdul Hamid fue depuesto por los llamados jóvenes turcos, un conglomerado de oficiales nacionalistas y masones. El trono fue para Mehmed V, primo de Abdul Hamid, bajo el control de los jóvenes turcos. Ellos fueron los que perpetraron el brutal genocidio armenio. Llegó entonces la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano se vio enfrentado a los intereses coloniales de Inglaterra y Francia. Y cuando el Imperio perdió la guerra, en 1918, todo se vino abajo a la vez. Mehmed V, anciano, no lo soportó. Murió 4 meses antes de la rendición formal del país. Le sucedió su hermano Mehmed Bahreddin, que reinaría como Mehmed VI. Al nuevo califa le tocó la peor parte, aceptar las condiciones de los vencedores, que fueron leoninas. El Imperio Otomano perdió absolutamente todo su territorio, menos la península de Anatolia y un pedazo de la Tracia, en torno a Estambul. Los nacionalistas turcos, que venían conspirando desde tiempo atrás, aprovecharon la circunstancia. Alzados en armas, desde su base de Ankara, abolieron la monarquía y expulsaron al sultán. El último califato desaparecía para siempre. En su lugar nacía en 1923 una república, Turquía, que veía la luz entre los desgarros de una guerra contra Grecia. El nuevo líder era Kemal Atatürk, un militar laico de convicciones modernizantes que transformó profundamente el país. Cerró las escuelas religiosas musulmanas, abolió la sharia, prohibió el velo de las mujeres, impuso la vestimenta occidental, adoptó el calendario cristiano y el alfabeto latino, promulgó nuevos códigos legales basados en modelos alemanes y suizos, concedió el derecho al voto a las mujeres, incluso sustituyó el viernes como día de descanso por el domingo. Atatürk se convirtió formalmente en padre de la nueva patria turca. La Turquía moderna atemperó después su autoritarismo, pero el modelo occidental y laicista siguió vigente. Solo empezó a cambiar a principios del siglo XXI con el programa de reislamización impulsado por Erdogan. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Asunto importantísimo este de Turquía y conocer su historia. Primero, porque los españoles nos batimos el cobre varias veces contra el Imperio Otomano, fundado a finales del siglo XIII y que ha durado hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y luego porque Turquía ha estado a punto de entrar en la Unión Europea y de repente hemos descubierto, al parecer, que es que resulta que era un país musulmán.
Sí, y hubiera sido curioso porque en este momento Turquía está en los 70 y muchos millones de habitantes. Así y es. El año 2030 creo que tendría 90 millones de habitantes dentro de 12 años. 90 millones de musulmanes que entrarían en la Unión Europea. Bueno, había una serie de intereses ahí, también hay que decirlo. O sea, aquello estaba auspiciado por Estados Unidos y una serie de intereses en torno, por cierto, al Grupo Liberal Conservador Europeo, uh-huh. que tenía interés en inyectar esa mano de obra en el conjunto de la economía europea. En fin, bueno, vamos a la clave del asunto, que es el hundimiento del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial y la aparición de, bueno, digamos, la transformación en revolución abiertamente de un movimiento que había empezado varios años antes, que es el que conduce a la Turquía moderna que muchos hemos conocido. Pues efectivamente así es. Como bien se ha dicho, el Imperio Otomano estaba considerado como el hombre enfermo de Europa, así se le llamaba. Todo el mundo estaba pendiente de repartirse los restos de su imperio. Se hace una guerra balcánica en 1912-13 contra Turquía, donde se unen prácticamente todos los estados balcánicos, en una posición casi de abuso, no sé cómo denominarlo, de abuso muy claro contra ese hombre enfermo, que es prácticamente expulsado de los Balcanes, salvo ese trocito de la Tracia que está en torno a Constantinopla, a Estambul, y a partir de ahí, ya desde antes de 1908, pero sobre todo a partir de ahí de la guerra balcánica y la entrada en la Primera Guerra Mundial, comienza a agravarse, digamos, ese proceso de enfrentamiento entre el poder tradicional, el poder islámico, y una serie de personajes, de políticos y militares que han tomado conciencia de que por ese camino no es que no vayan a ningún lado, es que se van a quedar absolutamente atrasados. Hay mucha conciencia sobre todo del atraso tecnológico. Es una de las cosas que llama la atención a Atatürk, no solo a él, y ese atraso tecnológico lo que está pidiendo, porque dejan una indefensión clara a los turcos frente a los demás, lo que está pidiendo es una renovación muy amplia. Y lo que sucede es una transformación en el espacio de escasamente una década, podemos decir, incluso menos, como probablemente ningún otro país, en la memoria más reciente, desde luego, ha sufrido o ha vivido en los últimos tiempos, sin duda ninguna. Hay aquí una pieza clave, que es el movimiento llamado los jóvenes turcos. Es un movimiento de militares, pero no solo militares, nacionalistas, modernizantes, masones, la inmensa mayoría de ellos. Veremos algunas fotografías muy simpáticas al respecto, que por así decir, vieran ese imperio otomano languideciente, que en aquel momento ya se concentra en lo que es Oriente Próximo y Medio y el litoral de la península arábiga y la península de Anatolia, lo que es Turquía y poco más, y que quieren, por así decir, dar un impulso nacionalizador, pero profundamente autoritario y despótico aún a aquel imperio que muere. Así es, y ellos además, ellos se dan cuenta de que el imperio está muriendo, obviamente, y lo que quieren son patriotas y nacionalistas, y lo que quieren es dejar todo aquello, digamos, extractado en lo que es Turquía, en lo que es propiamente el pueblo turco. Son indudablemente nacionalistas, pero sobre todo tiene una característica básica junto a ese nacionalismo, porque se puede manifestar de un modo autoritario, como perfectamente has dicho, y como sucede en los primeros tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, será capaz de mutar hacia otra cosa. No será ya ese autoritarismo, y hoy en día los que se reclaman descendientes de Kemal Atatürk, algunos, digamos, de los más puristas, se presentan como socialdemócratas. Es decir, que es muy proteico, es muy cambiante, puede presentarse de muchas maneras. Lo esencial y lo que creo que acompaña todo el proceso es la insistencia en la laicidad. De hecho, el programa y el proyecto cultural de Atatürk y de los propios jóvenes turcos es un programa que reivindica lo preislámico, salvando distancias desde luego abismales, un poco lo que hacía el Shah en Persia, reclamar lo preislámico. No es que, en fin, se opusieran de una manera abierta al islamismo, en principio, aunque finalmente terminaron haciéndolo en muchos aspectos, pero sí considerar que el islamismo iba a mantener al pueblo turco en el atraso. Esta era la idea fundamental. Hay una desarabización, además, cultural muy importante, con el alfabeto, del calendario, etcétera. Cuando pierde la Primera Guerra Mundial Turquía, el Imperio Otomano, todo se desmorona, es el momento que se aprovecha, digamos, para la gran transformación política, pero al mismo tiempo hay una guerra atroz con Grecia, porque claro, todo el mundo quiere repartirse los despojos del viejo imperio. Claro, aprovechó Venizelos, aprovechó la situación para coger lo que pudiera. Lo que Venizelos, pasa es que es el griego. Que es el griego, sí. Lo que sucede es que el comportamiento de las tropas griegas fue tan atroz realmente en las zonas más occidentales en donde estuvieron, que las comisiones de investigación que se hicieron entonces por parte de los aliados británicos, franceses, norteamericanos, que eran aliados de Grecia y que eran amigos de los griegos, determinaron que aquello era imposible de sostener, las reivindicaciones griegas, precisamente por el comportamiento de los
los griegos. Por otra parte, el propio, Kemal Atatürk, un héroe de guerra, no lo olvidemos. Es lo que te iba a decir, porque es ahí donde emerge la figura de Kemal Atatürk, que ya era importante antes, en la Primera Guerra Mundial había hecho un trabajo extraordinario realmente, pero en ese conflicto político-militar se convierte en el líder indiscutible. Eso es, él había destacado como líder militar en la célebre batalla de Gallipoli y después tiene un triunfo muy menos sonado en Occidente, pero muy importante militarmente en el verano del 16 contra los rusos, es decir, que él estuvo en los dos frentes con enorme éxito y emerge efectivamente como líder político también por sus contactos con los jóvenes turcos y con todo aquel ambiente a partir de la guerra contra Grecia. Él, aunque es verdad que a costa de enormes bajas, pero él supo resistir la invasión griega cuando nadie daba un duro, verdaderamente porque los turcos pudieran soportar aquello, sin duda ninguna. Y en ese proceso de sarabización que tú decías, que emprendió inmediatamente, por cierto, Atatürk, en cuanto pudo, envió al colegio a la población desde los 5 años hasta los 40 años. Los envió a la escuela obligatoriamente, años, efectivamente, para que aprendieran el nuevo alfabeto y se desarabizaran. Atatürk es un auténtico cirujano de hierro, y además cirujano no de escalpelo, sino de alfanje, porque el programa es formidable, de amplio, quiero decir, de amplio y de hondo. Sí, sí, absolutamente. Lo que quizá sorprende, digamos, es precisamente esa amplitud del programa. Es que, como he dicho antes, probablemente ningún país ha cambiado en tan poco tiempo. Me refiero en cuanto a las mentalidades, porque lo sorprendente de lo de Atatürk es cómo recibe la población aquello. Es que es un programa casi abiertamente, con el tiempo se va viendo que casi abiertamente anti-islamista. Efectivamente, prohíbe toda la, vestimenta externa, la prohíbe por completo, cambia el día de fiesta del viernes al domingo, cambia el alfabeto, las mujeres tienen los mismos derechos en cuanto a los hijos, la herencia, incluso el divorcio en las mismas condiciones que el varón en Turquía. Es decir, el cambio es radical, completo y absoluto, ¿no? Y es, desde luego, superador de ese pasado islamista. Él reivindica, y en la Grecia de Kemal, se reivindica abiertamente, por ejemplo, el pasado hitita o el pasado frigio, todo con tal de eliminar lo que se considera que es un peso muerto en la historia de Turquía, que es el Islam. Así lo consideran, y eso ha quedado luego en una parte muy importante que todavía se celebra hoy en Turquía, todavía hoy se celebra el 10 de noviembre, cuando muere, en el momento a las 9 y pico de la mañana, cuando muere Atatürk, se celebra con toda solemnidad un minuto de silencio, pese a los gobiernos que tiene últimamente Turquía. Pese a los gobiernos que tiene últimamente Turquía, que serían para otro programa, porque es interesante ver cómo es posible una reislamización tanto tiempo después, 80 años después, ¿verdad?, del país, con aquellos cambios tan, tan profundos. Bueno, de aquí nació la Turquía que, bueno, los más mayores hemos conocido como un país enteramente occidental y prácticamente desislamizado, y que después se ha vuelto a convertir, o está volviendo a convertirse, con el programa de reislamización de Erdogan, de nuevo en un país islámico. Hay que decir que efectivamente entre grandes conflictos, porque hay una buena parte de Turquía que no quiere dejar de ser la Turquía de Kemal Atatürk. Entre otros, la herencia básica, además de amplios sectores de la sociedad, es en el ejército turco. El ejército turco es el guardián de las esencias del laicismo y la modernización, y el año 60 y 80 dieron dos golpes de Estado precisamente por esa razón, para preservar esa herencia. De la última Turquía también hablaremos aquí, pero hoy se nos acaba el tiempo. Fernando Paz, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Y como ustedes, como siempre, muchas gracias. Buenas noches.